nombre es Altagracia Peña Rodríguez. Vivo en la calle Libertad, número 15. Represento el sector del centro de la ciudad como candidata a reina. Tengo 62 años. Para mí es un honor ser candidata a reina de la iglesia, porque veo que las personas de la iglesia, los demás, me tienen presente. Estoy muy motivada porque la iglesia me eligió para candidata a reina. Cuando fuimos a la reunión, yo no pensé en que tenía el egoísmo, que quería ocupar el primer lugar. No, el lugar que la Virgen me diera y Dios. Porque ellos, como me eligieron, ellos saben cuál lugar me corresponde en la iglesia. Si cojo el último lugar, bien. No me siento defraudada, nada. Yo nací en esa iglesia y me crié en esa iglesia. Y toda mi familia son católicos. Nosotros tenemos ya esa creencia en la religión católica. Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de nuestro municipio. Y ella, con ayuda de Dios, es que nos guía a nosotros. Cuando era muy joven, preparaba las candidatas a reina, preparaba el reinado de la patronal. Ese reinado lo preparábamos Estervina Carrera y yo. Íbamos a Santiago a comprar la ropa para la reina y la virreina. Íbamos a Santiago a comprarlo. Después también organizábamos un grupo de niños que éramos catequesis. Organizábamos las flores de mayo, que eso era tradicional. Ya lo habían dejado caer. Y yo en mayo le dije que rescatáramos esos valores que estaban en el suelo. Inició de nuevo, otra vez, las flores de mayo. Porque eso es muy lindo. Cuando los niños participan en las flores de mayo, cuando se roban la florecita, que no le dejan una flor a una mata para eso. Andaba vendiendo bonos, que me quedan algunos, y no quiero devolverlo. Quiero venderlo todo, porque me daría vergüenza devolverle. Si le tenga, yo voy a devolver esto, porque no tengo amigos que me lo compren. Y a mis amistades en la feria, yo les decía, regálame 25. Y me decían riéndose, ¿y para qué tú quieres 25? Y después yo les decía, esta cooperación de la iglesia, que son unos bonos que lo vendemos para embellecer la iglesia. La iglesia tiene muchas cosas bonitas que se han hecho ahora, pero todas esas cosas es con la ayuda de nosotras, como vendemos los bonos, en todas las patronales ya se está haciendo eso. Y mucha gente coopera sin decir nada, si tenga una cooperación para la iglesia, para seguir embelleciendo año tras año. Mi nombre es Andrés Nicolás Esteve Peña. Tengo 77 años de edad, de los cuales he compartido con mi esposa 37 años que estamos juntos. Al llegar a los Almácigos en el año 74, pues nos deslizábamos por algunas de las calles de nuestro municipio para compartir con la gente en las celebraciones de las fiestas patronales Nuestra Señora del Carmen. Se hacían muchas actividades, especialmente donde está el mercado hoy. Ahí los comunitarios, tanto los hombres como las mujeres, trataban de vender algunos frutos y algunas comidas para la misma celebración que se hacía a todo lo largo de la comunidad. Allí conocí a la señora Altagracia Peña. Recuerdo como ahora mismo que estaba con un sombrero grande para cubrirse del sol, porque estaba frente a lo que vulgarmente llamamos fogón, haciendo frituras para vender. En su amor.
Buenas tardes. Me llamo Isabel Durán Sosa. Tengo 59 años. Soy de Valle Medio Carrera. Soy de la Iglesia Católica. Yo estoy muy agradecida de Dios porque Dios ha hecho mucho milagro en mí. Estoy muy agradecida de mis hijos también porque Dios me dio 4 hijos que son una bendición de Dios. Y yo veo que busca el Señor, la vida de uno siempre cambia. Yo me llevo muy bien con mi vecino. Ah, porque algunas veces yo no cocino aquí en la vecina mía. Muma, regáleme un chin de comida o algo, porque somos toditos una misma aquí, una misma persona. Yo me siento muy agradecida y muy contenta porque la vine, porque Dios me acogió a mí a ser candidata. Voy a brindar un café, para que ustedes vean cómo yo cuelo un cafecito. De mi corazón te doy mi maldad, te entrego mi dolor, has morado en mí, Señor, has morado en mí. Muy buenas tardes, querido hermano y hermana en Cristo. Mi nombre es Tila Tejada, vivo en el barrio del Nilo Carrera, fui reina de la solidaridad y mi vecina Isabel. Ella es una persona muy bien, una persona muy querida de todo el mundo, fue lo que yo le dije, una persona querida de todo el mundo la amamos, la queramos, porque ella es una persona como yo, que soy de la solidaridad, y así mismo ella, que es bien. La veo muy bien porque ella es una mujer solidaria de todo el mundo, una mujer que hace bien a los niños, tanto a los ancianos como tanto a nosotros, mejor dicho, a los enfermos. Quédate. Mi nombre es Rafael Altagracia Núñez. Todo el mundo me dice negra. O sea, a mí me pusieron muchísimos nombres, pero ese es el nombre más común, negra. Vivo en Villarosa, aquí en Villarosa Almácigo, en el barrio de Ple. He vivido aquí toda la vida. Yo me voy, pero vuelvo. Esta es mi tierra natal. Me siento feliz y orgullosa, pertenezco a la Iglesia Católica. Dentro de la iglesia, antes yo daba catequesis. En una ocasión me fui a trabajar y ahí me desconecté, pero yo nunca dejé de ir a la iglesia. Siempre amo la iglesia. Siempre. Yo limpio la iglesia cuando nos toca la limpieza del barrio. Si cualquier persona necesita algo de mí, sanamente, a cambio de nada, por amor a Dios, lo hago. Voy a misa siempre que puedo, si no estoy aquí, voy donde esté. Hasta la ofrenda yo he tenido, no con frecuencia la he recogido. El Padre me eligió candidata a reina, yo no me lo esperaba, pero sí, así fue. Yo espero ser la ganadora, y si no, que sea lo que Dios quiera, pero me siento feliz trabajar para el Señor. Soy madre de 5 hijos, Johnny, Lila, Eli, Chichi y Domingo. Tengo 10 nietos. También le doy gracias a Dios porque mi madre se murió, que yo no me acuerdo. Y yo he trompezado mucho, he pasado mucho trabajo en la vida, pero gracias a Dios. Le doy gracias a Dios cada día más por el templo de mujer que hizo en mí. Yo no seré una santa, pero para todo lo que yo pasé, he pasado en esta vida, yo me siento siendo una persona de bien, porque el mar no me gusta para nada. Para nada me gusta la maldad. Me gusta el bien, hacer la obra. Ojalá Dios me permitiera a cada persona necesitada yo darle la mano amiga, porque eso me llena de gusto. El Señor le agrada mucho. Cuando uno hace una obra, que uno va a ver un enfermo, alguien quiere que uno le haga una oración, que le pase la mano. Yo no soy quien, pero con el poder del Espíritu Santo, cualquier cosa se puede lograr. La gente de antes tenían por costumbre que cuando una persona no conocía a su papá o su mamá, asoplaba la boca. Yo me acuerdo de mi madre, pero yo a todo el mundo no se lo hacía, pero a mis nietos sí. Cuando tenían la boquita mala, yo
se la soplaba y ellos se sanaban. No sé si será la fe en Dios que tengo o qué, pero sí, así es siempre. Ay, mis vecinos son muy buenos, gracias al Señor. Ay, esa es la hija mía. Bien. Esa es la hija mía. Bien, porque yo cada rato estoy aquí. Esa es la hija mía porque ella tiene, aquí no tiene familia. Yo no tengo familia. Y nosotros no tengo los vecinos que le damos la mano. Esa es mi hija. Anadina Contreras. Yo le hago su cafecito, a veces le hago algo de comer. ¿Y qué es lo que la cuido? Yo la cuido a ella. Ay, yo no la guardé en mi vientre y ella es más mayor que yo, pero es mi hija. Porque yo la quiero a ella y cuando yo vengo ella se va y cuando yo vengo no la hallo en tu vida. Ay, se pone revelada. Quédate. Quédate. Mira, a mí me encanta cocinar. Yo los domingos, el penúltimo de mis hijos, ese me visita todos los domingos. Y si no me puede visitar, pues él me llama para decirme que no puede venir. O si yo tengo alguna salida, le digo que no puedo, que no voy a estar. Pero todos los domingos nos reunimos. A veces nos reunimos todos mis hijos aquí a comer en familia o a hacer una cena en familia. Porque me encanta atender a mis hijos. Ellos, mis hijos son viejos, pero para mí son como si fueran niños. El día que yo deje de existir, mis hijos, donde vean comida, yo creo que se acuerdan de mí. Me gusta, por lo menos cuando una persona no puede hacer algo, si yo puedo, me encanta colaborar. A mí no me molesta pelar vidrio, que la mancha, ni que esto, ni que aquello. No, no, no. A mí lo que no me gusta es comprar la comida cocinada. Pero comprarla cruda sí, y hacerla, fabricarla yo. Ahí yo sé lo que estoy comiendo y lo que le estoy dando a mi familia. Puedes tener. Me llamo Juana Cristina Peña. Estoy aspirando a reina. Soy de la Iglesia Católica. Tengo 60 años. Vivo en el cruce de la Lana. Yo vengo a hacer limpieza en la iglesia. Una salgo también a... Aquí mismo pido la ofrenda. Otra que siempre me gusta continuar aquí en la iglesia. Desde que yo busqué a Dios, estaba de la edad como de 10 años. Hasta el fin que todavía estoy buscando de Dios hasta que Él me tenga arriba de las piedras. Había la primera experiencia que ha sido de mandar del corazón de Jesús. Más de que ha sido mensajera aquí. Y que sigo siempre, cuando hay misa, vengo a la iglesia. Vengo a la iglesia porque hay que buscar de Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes. Mi nombre es Jocelyn Tavares, vengo del Fundo Abajo. Soy candidata a reina, Nuestra Señora del Carmen, 2015. Yo soy la coordinadora de la iglesia aquí en mi sector y organizadora para la limpieza en la parroquia. Soy misionera y estoy para servirle a Dios y a mi gente. Estoy dispuesta a ayudarle a Dios, primeramente, a los niños y a los ancianos, en lo que esté a mi alcance. Quiero ser reina para contribuir con el sacerdote en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Con mi vecino yo me llevo bien. Compartimos en la salud y en la enfermedad. Yo tengo una relación con mi suegra que ha sido muy buena. Tengo 28 años de ella. Ella ha sido una madre para mí y una hija para ella. Compartimos todos los trabajos de la iglesia juntos.
hagamos el Santo Rosario, preparamos la celebración de la misa junta. Y vamos a las reuniones del Centro de Madres, yo soy la presidenta. Soy la vicepresidenta de la federación. De la Federación Mamá Tingó de Villa Los Armazes. Y como te digo, nunca hemos tenido problemas. Compartimos desde por la mañana hasta que nos votamos. Soy Jocelyn Tavares, soy candidata a reina Nuestra Señora del Carmen. Espero que voten por mí. Pasen buen día. Gracias.